Buenas tardes, goleador. Hombre, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Vaya rezo guapo, ¿eh? Sí, la verdad que sí. ¿Ya estás calzado y todo? Plan pro. Ya estoy preparado, los playeros, todo. Vale, primera pregunta. ¿Qué es más difícil, ganar una partida a una buena contrincante o meter un gol en el Tartiere? Hombre, yo creo que meter un gol en el Tartiere es mucho más complicado que esto. Esto va a ser un paseo, ya verás. Bien, ¿no? Contento. Sí, ahora mismo tienes que tener la moral en todo lo alto, ¿o no? Esta semana. Sí, la verdad que sí. Pero bueno, intento tranquilizarme y saber que esto, bueno, pues puede pasar, jugar de titular, meter un gol y que nada, hay que seguir trabajando y que sean noches como la del otro día, cuantas más mejor. ¿Le contamos a la gente la conversación de la semana pasada o no se la contamos? ¿Qué conversación tuvimos tú y yo la semana pasada que te dije, Javi, tenemos pendiente? Ah, una partida de los bolos, es verdad. Y va el chiquillo y justo la semana que tal, pum. Y la chupa. Venga. Pues nada, ¿vamos ahí o qué? Vamos, vamos. Venga, ¿empiezas tú o empiezo yo? Empiezo yo, venga. ¿Empiezas tú? No, mejor las damas primero. Venga, empiezo yo. Venga, dale. A ver cómo se da. Ya está preparado todo, ¿no? No, o sea, este es muy feo. Juro por Dios que hacía tiempo que no jugaba, ¿eh? Lo juro por Dios. Dale, dale, va. Como hago doble. Estoy dejando el fallo. Buena. Esa ya me gusta más. Vamos a ver. Ya me parecía a mí que me habías aceptado el reto muy rápido. Te toca, bueno, ¿no? Me toca. A ver. Me toca. ¿Vas a coger la de 12? Claro. Joder, pero esas pesan, ¿eh? Si te parece que es mucho, no, ¿eh? No, si puedes, adelante, venga. Venga, va. Bueno, ahora puedes hacer semipleno, puedes rematarla. Claro, tú me estás dando moral, ¿no? Sí, hombre. Vale. Esto es para que cojas confianza. Bueno. ¿Te dejas ganar alguna vez con alguien? Con tu hermana, con tu hermano. Hombre, con mi hermano, con Jorge, mucho, me pico, ¿no? Muchísimo. Vamos, desde pequeños ya. A mí no me gusta perder a nada y a él tampoco. Entonces, cuando uno pierde contra el otro, ya es. Y hay alguien al que digas, bueno, a esta persona no me importa dejarla ganar. Yo creo que a mi novia. A mi novia. ¿Pero porque se enfada o? Sí, porque se enfada y si no me riñe, porque si no. Correcto. Ya tengo problemas. Venga, va. Se me va, ¿viste? Yo creo que igual necesitas las barras estas. Las barras. Joder. Qué faltoso, tío. No es broma. Las barras estas se ponen para la gente que no. Sí, claro. Que no sabe jugar a los bolos. Bueno, estas son las de calentamiento. Ahora empezamos, ¿eh? ¡Buena! Te toca. Empezamos a jugar ahora en serio, venga, va. Venga, va. Ala, va. Ala, ahora de verdad. ¡Ey, un pleno! ¡Fuera! Buena. Yeah,
otra cosa, aparte del fútbol, a qué más te gusta jugar? ¿Aparte del fútbol? Sí. Me gusta jugar al pádel, pero durante la temporada intento no... Hombre, alguna vez sí que se puede, pero intento hacerlo más bien cuando tenemos vacaciones, sobre todo en verano. Claro. Porque tienes más tiempo para... Bueno, a ver, el pádel no tiene, no tiene por qué pasar nada, pero si pasa una cosa del tobillo o de rodillas, sobre todo acusa de eso. Prefiero hacerlo en verano que no, por ejemplo, en vacaciones de invierno, que tienes más días... Venga, va, termina, va. No, no, dale tú, ¿no? No, 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 no. ¿Quieres que termine yo? Sí, sí, termina tú. Pero si empezaste tú, termino yo, eso como es. No, no, termina tú, termina tú. Vale, vale. Tú vas por delante ahora, ¿no? My whole life I just wanted someone who would notice me. My whole life. ¿Cómo está? Muy bien, ¿eh? Joder, mira para ello. Yeah, I just wanna be great. 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 ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? Pero Javi, que te queda un triple, triple y la... Pero bueno, gana, ¿esto qué es? Va. Triple, pleno y ganas, tío. Esto es mentalidad todo, va, Javi. No, no, claro. Ahí va el primero. Vamos. Venga, 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 venga. ¿Qué te estoy diciendo? Vamos, vamos. ¡Oh! Wow. Me queda una, ¿no? ¿Cómo que no? Esa sí rematas, tío. ¿Eh? Tengo que decir que ha sido una contrincante muy dura. De nivel, ¿no? Que empezó de menos a más, pero de nivel, la verdad que sí. Enhorabuena, Laura. Muchas gracias, Javi. Un placer compartir pista contigo, pero... Escucha, de todas formas, que llegar a 100 puntos no está mal, ¿eh? No, no, muy bien. Está bien. Muy orgullosa de ti siempre. O sea, no, no es que haya sido uno muy mal, otro muy bueno, no. Los dos tienen un nivel, pero en este caso, Laura, pues, me arrasó. Porque, joder, bueno, las últimas es que hiciste todo plenos. Insisto, era de mentalidad. ¿Qué te dije? Mira, márcate un triple, un pleno y tienes una oportunidad de remontar. Así que vamos porque, a seguir. Porque otra no podemos echar, ¿no? Bueno, eso ya lo negociamos cuando acabemos la cámara. Escucha, que sigamos con mentalidad ganadora y que sobre todo le demos otra vez una alegría a la gente en Lugo, que van a ser más de 1000 oviedistas y para el equipo eso es energía máxima. Estas 11 finales que quedan, tenemos que dar ese empujón que algunos partidos nos faltaron, ese, para entrar en playoff y luchar por esos puestos que todo el mundo quiere. Y nada, muy, muy mentalizados de que hay que dar ese empujón y hacer las cosas bien y estar mentalizados porque va a ser duro, pero sí, duro, exigente, pero va a ser, puede ser muy bonito también. Así que con muchas ganas. Y está todo ganado cuando se gana y está todo perdido. Sí, sí, lo que dices tú, hay que tener una línea, una estabilidad, una línea muy, muy estable, que no muchos picos, uno para arriba y uno para abajo. Y nada, luego a intentar hacer las cosas bien, ganar y dar una alegría a la afición. Que volvió con todo al once, que se llama Jaimer, que llega y la enchufa, así que a ver si sigue mis A ver, esperemos que esas sensaciones sigan mucho rato. Muchas gracias, Javi. Muchas gracias a ti.